¿Estás preparado para lo que está a punto de suceder? Betelgeuse, una enorme estrella roja supergigante, la más cercana a la Tierra, ha experimentado un notable oscurecimiento en los últimos años, generando emociones encontradas en todo el mundo. Algunos especulan que este fenómeno podría ser un precursor de una supernova, un evento cataclísmico que causa inquietud entre científicos y la población en general. Betelgeuse, una figura prominente en la constelación de Orión, ha recuperado algo de su brillo tras este oscurecimiento, pero parece estar en transición hacia una fase menos activa. Los científicos están preocupados por el posible desenlace de la vida de Betelgeuse y si su eventual explosión podría afectar a la Tierra. Orión, una de las constelaciones más reconocibles, es conocida por sus dos estrellas principales, Rigel y Betelgeuse. Betelgeuse, también llamada Alpha Orionis, es la estrella más brillante y grande de Orión. Datos recopilados por el telescopio espacial Hubble de la NASA y otros observatorios indican que Betelgeuse sufrió una eyección masiva de masa en 2019, un comportamiento nunca antes observado en una estrella de su tipo. Mientras que las eyecciones de masa coronal son comunes en nuestro Sol, este evento en Betelgeuse es único y despierta un gran interés entre los astrónomos. La corona de Betelgeuse, sin embargo, sorprendió a los científicos al expulsar una cantidad de masa 400.000 millones de veces mayor que la promedio de una eyección de masa coronal, CME. Esta nube de gas caliente liberada por la estrella cubrió temporalmente parte de su luz, lo que provocó el inusual oscurecimiento observado. Aunque algunas estimaciones sitúan a Betelgeuse más lejos, podría estar a tan solo 724 años luz de la Tierra. Determinar las distancias de estrellas supergigantes rojas como Betelgeuse sigue siendo un desafío para la astronomía, debido a su gran distancia y características peculiares. Betelgeuse es una de las estrellas más brillantes en el cielo, siendo alrededor de 100.000 veces más luminosa que el Sol. Sin embargo, esta intensa luminosidad tiene su precio, ya que la energía inmensa de Betelgeuse agota rápidamente su combustible, acelerando el fin de su vida. Eventualmente, la estrella se quedará sin combustible y se desintegrará bajo su propio peso, posiblemente dando lugar a una supernova y, eventualmente, a una estrella de neutrones o incluso a un agujero negro, si nuestras teorías actuales son precisas. ¿Representa Betelgeuse una amenaza para la Tierra? Un estallido de supernova a unas pocas decenas de años luz de nuestro planeta tendría consecuencias devastadoras. Cuando una supernova estalla, puede generar una cantidad de luz equivalente a toda una galaxia, lo que significa que incluso si la estrella está relativamente cerca, como Alpha Centauri, sus efectos no podrían ignorarse. Desde 1604 no hemos presenciado una supernova en nuestra propia galaxia, aunque en 1987 ocurrió una en la Gran Nube de Magallanes, a una distancia de 169.000 años luz, con efectos notables, aunque no representó un riesgo directo para nosotros. La zona de peligro alrededor de una supernova típica es un concepto intrigante que podría tener graves implicaciones si una explosión de este tipo ocurriera en nuestra vecindad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, en términos cósmicos, las supernovas cercanas son eventos relativamente pequeños en comparación con las explosiones de rayos gamma, que son de una escala completamente diferente y mucho más poderosas. Las supernovas son malas noticias, tienen el poder de destruir biosferas y cubrir mundos con radiación letal. La capa de ozono de un planeta puede ser destruida por un tipo particular de supernova años después de la explosión, según un estudio reciente que añade un nuevo peligro potencial. Las estrellas gigantes pueden alcanzar brevemente algunas de las luminosidades más altas en el universo cuando explotan en grandes explosiones conocidas como supernovas.
El brillo de cientos de miles de millones de estrellas combinadas puede ser eclipsado por una sola supernova. ¿Será la Tierra destruida por una supernova de Betelgeuse? La estrella será el segundo objeto más brillante en nuestro cielo después del Sol cuando ocurra la supernova. A pesar de estar a años luz de nosotros, Betelgeuse, que brilla más que una luna llena, será visible durante el día. Será tan deslumbrante durante unas pocas semanas en el punto álgido de la explosión que incluso se proyectarán sombras en plena oscuridad. A pesar de su aterradora brillantez, la emisión de luz visible de una supernova solo constituye una pequeña cantidad de su producción total de energía. Además, aunque la exposición a niveles altos de luz visible puede resultar en ceguera, generalmente no tiene muchos otros impactos perjudiciales. La radiación de alta energía vinculada a la supernova, que generalmente toma la forma de rayos X y rayos gamma, es más preocupante. Esta radiación de alta energía tiene la capacidad de catalizar la eliminación de oxígeno de la capa de ozono que protege la Tierra. Sin la capa de ozono, la vida en la superficie de la Tierra estaría expuesta a toda la fuerza de la radiación ultravioleta del Sol, lo que podría resultar en un evento de extinción en los primeros segundos de una supernova. Después de la explosión inicial de radiación, una amenaza mayor emerge con el tiempo. Eventualmente, cientos o millones de años después, los rayos cósmicos, que son partículas subatómicas aceleradas a casi la velocidad de la luz, emergen del torbellino. También pueden destrozar capas de ozono y cubrir la superficie de un planeta con radiación mortal, además de llevar consigo una parte considerable de la energía total de la supernova. Tales eventos podrían haber ocurrido en el pasado. Niveles significativos de hierro 60, un isótopo radioactivo de hierro creado solo en supernovas, se encuentran en núcleos del fondo marino y regolito lunar, según el análisis. El hierro 60 es una señal de que la Tierra fue golpeada recientemente por un eyector de supernova, posiblemente en los últimos millones de años. Los astrónomos han determinado previamente que estamos bastante seguros. No hay candidatos cercanos a supernovas que puedan poner en peligro la vida en la Tierra, basados en los peligros planteados por los rayos gamma y los rayos cósmicos. Pero los astrónomos han descubierto un posible riesgo adicional. Un tipo específico de supernova tiene el potencial de emitir radiación mortal que es adicional, de largo alcance y peligrosa para mundos como la Tierra. Cuando una estrella que se acerca al final de su vida está rodeada por un disco sustancial de material, surge una clase específica de supernova, una onda de choque que se genera después de la explosión inicial de la supernova y golpea ese disco. Esta onda de choque hace que el disco se vuelva extremadamente caliente, lo que a su vez lleva al disco a generar una gran cantidad de radiación de rayos X. Esta radiación tiene una alta densidad de energía y un alcance de viaje muy largo. Las supernovas de rayos X más brillantes pueden sobrecargar la capa de ozono de un planeta, agotándola hasta en un 50%, lo cual es más que suficiente para provocar un evento de extinción en un asombroso radio de 150 años luz. Tales supernovas entregarían un golpe letal. Un planeta frágil sería bombardeado por rayos X meses o años después del estallido inicial. Luego, los rayos cósmicos llegarían cientos o miles de años después y completarían la tarea antes de que la biosfera tuviera tiempo de recuperarse y reemplazar su capa protectora. Afortunadamente, no se ha encontrado ninguna supernova de rayos X candidata que esté cerca de la Tierra, pero la zona habitable galáctica, el área en cada galaxia donde la vida puede existir, ahora está sujeta a restricciones adicionales como resultado de esta investigación. La formación estelar es insuficientemente alta en las regiones más alejadas de una galaxia para producir los elementos necesarios para generar planetas rocosos. Sin embargo, los densos centros de estrellas,
donde las estrellas viven y mueren rápidamente, son igualmente peligrosos porque las supernovas frecuentes irradian el área circundante. Según la nueva investigación, es probable que el límite interno de la zona habitable galáctica esté ubicada más lejos del núcleo de la galaxia de lo que se pensaba anteriormente. ¿Cómo se verá la explosión de la supernova de Betelgeuse desde la Tierra? La biosfera terrestre no se verá afectada, pero eso no garantiza que nadie lo note. Según Goldberg y Bauer, Betelgeuse brillará durante más de 3 meses después de su explosión con una luminosidad comparable a la de la mitad de la Luna, 9 veces más tenue que la Luna llena. Un solo punto contendría toda esa luminosidad, por lo que parecería un faro muy brillante en el cielo que se podría ver durante el día y que arrojaría sombras por la noche. Sería inevitable y todos en el planeta estarían fascinados por ello. Betelgeuse, situada a una distancia de aproximadamente 642.5 años luz de nuestro planeta, destaca como una de las estrellas más fascinantes que podemos observar en el cielo terrestre. Reconocida como el hombro de la constelación de Orión, esta estrella ha experimentado una existencia intrigante desde su formación. Este cuerpo celeste ha sido notable por su actividad exterior distintiva. Uno de los aspectos más notables ha sido la variación en su luminosidad, presentando momentos en los que su brillo disminuye para luego recuperarse en el transcurso de varios días. Este fenómeno ha sido observado desde que Betelgeuse fue descubierta. Sin embargo, en tiempos recientes, la conducta de su superficie ha demostrado una tendencia cada vez más impredecible. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo. Dale al botón de me gusta y activa la campana de notificaciones. Se ha especulado mucho acerca del comportamiento de esta estrella y sus posibles desarrollos futuros. Existe la posibilidad de que en algún momento experimente una transformación en una supernova, una idea que ha sido objeto de discusión. No obstante, en cada momento suceden sucesivas explosiones nucleares de una envergadura aún mayor. Estos acontecimientos liberarán una cantidad tan colosal de radiación que sería suficiente para aniquilar nuestro planeta en cuestión de segundos. Claro está, estos eventos se manifiestan en todas las regiones del universo, dispersos a distancias de cientos, miles e incluso millones de kilómetros de nuestro propio mundo. Están lo suficientemente alejados como para que sus consecuencias no nos impacten de manera directa. La única fuente de radiación cósmica que afecta directamente a nuestro planeta es nuestro propio Sol. Aunque incluso esta radiación solar es filtrada por la capa protectora de ozono. Ahora bien, ¿qué relación guarda esto con Betelgeuse? Como mencionamos anteriormente, Betelgeuse es una estrella que se encuentra a más de 600 años luz de distancia. En el presente, ha acumulado varios millones de años de existencia y su color rojizo deriva de la relativamente baja temperatura de su superficie, apenas unos 3.000 grados Kelvin. Esta estrella, también conocida como Alpha Orionis, debido a su estatus de supergigante roja, se encuentra en la fase final de su ciclo de vida. Como se sabe, las estrellas más grandes consumen su suministro de combustible a un ritmo más rápido. Betelgeuse agotó hace mucho tiempo todo su hidrógeno a medida que aumentaba su tamaño. Los astrónomos postulan que la estrella experimentará una supernova de tipo 2 en su proceso evolutivo, lo que podría resultar en la formación de una estrella de neutrones. No obstante, considerando los niveles de oxígeno y neón presentes, no se puede descartar la posibilidad de que evolucione hacia una enana blanca. El principal desafío asociado con una eventual explosión de Betelgeuse involucra varios aspectos. Primordialmente, es esencial tomar en cuenta la distancia que nos separa de esta estrella. Esto no solo concierne al alcance de la explosión, cuyo rango aún no ha sido preciso con total certeza
en términos de su impacto en la Tierra, sino también a cuánto tiempo podría llevarnos a detectar si la estrella está en curso de explotar o no. Explicándolo de manera más sencilla, es muy probable que Betelgeuse haya estallado desde varias décadas atrás, pero aún no tenemos conocimiento de ello. Esto se debe a que la luz que emana de la estrella debe viajar durante 642.5 años luz para llegar hasta nosotros y poder ser estudiada aquí en la Tierra. Como mencioné previamente, hemos hablado sobre la posibilidad de que Betelgeuse evolucione en una supernova. Esto es el proceso natural que sigue todas las estrellas cuando están en la fase final de su vida. Las supernovas constituyen el momento culminante en la vida de una estrella, donde su tamaño y temperatura crecen exponencialmente antes de explotar en una liberación impresionante de luz y energía. De acuerdo a distintas investigaciones, se estima que el resplandor de la explosión podría ser lo suficientemente intenso como para iluminar una galaxia entera, aunque sea por un corto periodo. Durante el estallido de Betelgeuse, se calcula que la supernova liberaría incluso más energía que la que nuestro Sol podría generar en toda su vida. Por lo tanto, las supernovas representan las mayores explosiones que ocurren en el espacio. Un ejemplo ilustrativo es la explosión de la nebulosa RCW86, la cual fue registrada por los astrónomos chinos en el año 1054. Fue tan potente que pudo ser vista claramente durante el día. Entonces, nos preguntamos, ¿cuáles serían las posibles implicaciones de una explosión de Betelgeuse para nuestro planeta? Inicialmente, al comienzo de su transformación, es posible que la liberación de la energía sea lo suficientemente intensa como para tener algún grado de impacto en las redes eléctricas, ya sea en ciertas áreas específicas o incluso a nivel global. Esto podría manifestarse en una forma similar a una explosión electromagnética, EMP, también conocida como pulso electromagnético. Además, la emisión de radiación podría provocar tormentas geomagnéticas, las cuales tendrán el potencial de causar daños adicionales a las redes eléctricas, generar fenómenos visuales en la atmósfera y perturbar o desajustar satélites diversos, particularmente los sistemas GPS. Naturalmente, la evolución constante del estado de Betelgeuse ha sido un recurso valioso para los científicos en la época contemporánea. Esta estrella se ha convertido en el sujeto de estudio más prometedor para examinar la evolución y el comportamiento de las estrellas en sus etapas finales, dado que es la estrella de su tipo más cercana a la Tierra y una candidata a convertirse en supernova. Entre los años 2019 y 2021, la estrella experimentó un oscurecimiento después de liberar una considerable nube de desechos tras una explosión. Este incidente llegó a gran desconcierto entre los científicos, quienes finalmente encontraron una respuesta en 2021. Lograron establecer que la masa expulsada por la estrella viajaba a velocidades superiores a 200.000 millas por hora, equivalentes a alrededor de 320.000 kilómetros por hora. A pesar de las expectativas de que estos residuos se desplazaran distancias significativas, el frío del espacio condensado redujo la velocidad de estas partículas en un periodo relativamente corto, lo que también arroja luz sobre cómo podría afectarnos la eventual explosión de Betelgeuse. Betelgeuse, una estrella extremadamente brillante en el firmamento nocturno, destaca por su hermoso color naranja y por ser variable, lo que significa que su brillo puede cambiar con el tiempo. De hecho, en ocasiones, Betelgeuse puede llegar a ser tan resplandeciente que rivaliza con las estrellas más brillantes del cielo. Hubo especulaciones sobre una posible explosión de Betelgeuse y las consecuencias aterradoras que esto podría acarrear. Acompáñanos mientras examinamos la situación actual de esta estrella. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores,
suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo. Asegúrate de darle me gusta a este video y activa la campana de notificaciones. La estrella Betelgeuse es de un tamaño tan colosal que si la sustituyéramos por el Sol, su tamaño engulliría la órbita de Marte y se extendería hasta el cinturón de asteroides. Esto puede resultar aterrador, pero hay que tener en cuenta que Betelgeuse se encuentra a una distancia de 642 años luz, siendo la estrella más cercana al Sol que eventualmente terminará su vida en una explosión de supernova, según Neil deGrasse Tyson. Es importante comprender que el brillo de una estrella puede variar significativamente. Por ejemplo, Rigel y Aldebarán son dos estrellas que pueden tener niveles de brillo muy diferentes en su máximo esplendor. Aldebarán puede ser tan brillante como Rigel, pero en su punto más tenue puede ser comparable a estrellas de menor magnitud. Esta variación en el brillo se debe a diversos factores, como el tamaño de la estrella, su temperatura y su distancia a la Tierra. En los últimos 5 años aproximadamente se ha observado un período de elección y dificultades en el brillo de Betelgeuse. El origen de la palabra Betelgeuse se remonta a la lengua árabe. Según los estudiosos, se considera que la terminación de uso es la más apropiada para el contexto en el que se emplea. Betelgeuse es una estrella supergigante roja ubicada en la constelación de Orión, a una distancia aproximada de 642.5 años luz de la Tierra. Su lejanía la convierte en una de las estrellas más estudiadas y fascinantes en el cielo nocturno. Gracias al satélite astrométrico Hipparcos, hemos obtenido información valiosa sobre la distancia de los objetos celestes, y se ha determinado que la distancia a esta estrella es de aproximadamente 430 años luz. Estos datos nos ayudan a comprender la inmensidad de nuestro universo y las asombrosas distancias entre los cuerpos celestes. Betelgeuse tiene una magnitud aparente que varía de 0,0 a 1.6, lo cual la convierte en una estrella variable. Alpha Orionis es su designación Bayer, siendo la segunda estrella más brillante de Orión. A veces, Betelgeuse puede ser incluso más brillante que Rigel debido a su imprevisibilidad. En la publicación de Bayer en 1603, Alpha Orionis recibió el nombre de Betelgeuse y Rigel se denominó Beta Orionis. Betelgeuse es una estrella independiente y no forma parte de ningún grupo astronómico, ya que no se encuentra en ninguna región donde se formen nuevas estrellas. También se clasifica como una estrella fugitiva. Su radio es aproximadamente 764 veces mayor que la del Sol y su masa 16.5 veces mayor también. Siendo una gigante roja, su brillo es de alrededor de 126.000 veces el brillo de nuestro Sol, lo cual sigue siendo alto cuando se observa desde la Tierra. A pesar de su distancia de 548 años luz, a pesar de su enorme tamaño, la estrella es más fría que el Sol, con una temperatura superficial de solo 3.600 Kelvin, en comparación con los 5.778 Kelvin del Sol. Betelgeuse tiene una edad de aproximadamente 10 millones de años, mientras que el Sol tiene 4.600 millones de años. A pesar de ser significativamente más joven, Betelgeuse es una estrella evolucionada que probablemente experimentará una explosión de supernova en algún momento, lo que tendrá repercusiones devastadoras a unas pocas decenas de años luz de distancia de la Tierra. Una explosión de supernova masiva puede generar una cantidad de luz equivalente a la de toda una galaxia, por lo que si una de nuestras vecinas cercanas, como Alpha Centauri, decidiera tener tal evento, no debemos pasarlo por alto. Incluso si no se mostrara tan brillante como la Luna, estaríamos expuestos a una intensa radiación de todo tipo. Desde 1604 no hemos observado una supernova en nuestra galaxia, aunque en 1987 ocurrió una en la Gran Nube de Magallanes.
la cual tuvo efectos visibles incluso a una distancia de 169.000 años luz. Los restos de supernova, como el objeto conocido como G292.0+1.8, son los remanentes que quedan cuando las estrellas explotan. Son de una variedad poco común con abundante presencia de oxígeno. Afortunadamente, la gran nube de Magallanes se encuentra lo suficientemente lejos de nuestra zona de peligro típica alrededor de una supernova. En cuanto a Betelgeuse, su distancia real sería de alrededor de 100 años luz. Alpha Centauri aún estaría dentro de nuestro alcance, mientras que Betelgeuse estaría más allá. En cualquier caso, parece seguro afirmar que no estamos en peligro inmediato de una explosión de Betelgeuse. Ahora, todo esto todavía no responde a la pregunta más importante. ¿Betelgeuse realmente ha explotado? La estrella supergigante roja más cercana a la Tierra es Betelgeuse. Si bien eventualmente explotará, cuando Betelgeuse comenzó a oscurecerse de manera significativa a finales de 2019, causando un gran revuelo en todo el mundo. Algunas personas pensaron que el evento principal estaba a punto de ocurrir debido a la inusual disminución de brillo de Betelgeuse. Sin embargo, hasta el momento, Betelgeuse no ha experimentado una explosión. Desde aquel episodio, esta destacada estrella en la constelación de Orión, conocida como el hombro derecho del cazador, ha recuperado parte de su brillo atenuado y parece estar transitando hacia una condición menos activa. Betelgeuse, que emite un tono distintivo carmesí, es fácilmente reconocible y se encuentra bien posicionado para su observación durante los primeros meses de cada año, en las noches. Los astrónomos han llegado a determinar, tras examinar los datos recopilados por el telescopio espacial Hubble de la NASA y otros observatorios, que esta estrella supergigante físicamente experimentó una explosión en 2019. Durante el evento, Betelgeuse creó una enorme eyección de masa superficial y perdió parte de su superficie visible. Este comportamiento, una eyección de masa coronal, CME, por sus siglas en inglés, ocurre con frecuencia en nuestro propio Sol. En este proceso, una porción de la delicada atmósfera exterior del Sol, conocida como corona, es expulsada por el viento solar. Sin embargo, la CME producida por Betelgeuse expulsó 400.000 millones de veces más masa que una CME promedio, lo cual indica que una nube de gas caliente liberada por la estrella cubrió temporalmente parte de su luz, aumentando el extraño oscurecimiento observado. Aunque algunas predicciones sugieren una distancia mayor, Betelgeuse podría encontrarse tan cerca como a 724 años luz de la Tierra. Determinar las distancias exactas de supergigantes rojas como Betelgeuse sigue siendo un desafío para la astronomía. A pesar de su lejanía, Betelgeuse sigue siendo una de las estrellas más brillantes en el cielo, con un brillo inherente unas 100.000 veces más intenso que el del Sol. Esta intensa energía acelera el agotamiento del combustible en Betelgeuse y se acerca a su inevitable final. Muchas gracias por ver el video. Recuerda dar like y suscribirte.